Niebla, escarcha, cambian el ritmo para que surja el momento de salir al bosque. El tiempo se detiene. Caminar en el bosque entre tanta vida me devuelve la sensación de pertenecer a este universo tan maravilloso. Aire limpio. Pisadas firmes en busca del árbol caído que alimentará el fuego. Fuego que tantas veces ha calentado mi corazón, ha habido de placer de un buen plato. Un fuego siempre irreverente, tenaz e intenso, que nos proporciona calor, confort y un sabor único y natural para hacerte volar entre brisa y humo. Pisar la tierra me acerca a la naturaleza y me hace sentir parte de ella. Conciencia y recuerdo los momentos de la infancia cerca del fuego, azopado por el confort del cariño, por la calidez de las caricias de una madre, por el sentido del calor de la vida. La naturaleza del bosque no nos necesita, pero nosotros sí que necesitamos de ella. Necesitamos tanto de ella que si lo supiera, nos vetaría el paso a los recónditos lugares de su alma. No quiero prescindir nunca de los momentos reconfortantes que paso en medio de la naturaleza. Me hace estar conectado de una manera diferente. Ahora iré a encender nuestro fuego, el que tiene su propio idioma. El que habla del reino del calor, el hambre y el deseo. Un ritual que habla de alquimia, susurra misterio y grita pasión. Empezar a cocinar con fuego siempre trae consigo una preparación extra. Desde ir a buscar la leña a la montaña, como es mi caso, o elegir el instrumento que utilizaremos para realizar el cocinado. A mí esta parrilla de los argentinos de Cancay me tiene enamorado. Es una parrilla muy polivalente. A esta en concreto le he fabricado este accesorio para cocinar colgando los alimentos, inspirado, como no podía ser de otra manera, en la misma parrilla con la que cocina Francis Malman. En este caso, la estamos montando para cocinar unas codornices al hilo. Una elaboración sencilla, pero no por ello exenta de sabor. Hace aproximadamente 1,8 millones de años, cocinar con fuego nos impulsó hacia adelante en la cadena evolutiva. Según decía Charles Darwin, nuestro dominio del fuego fue nuestro mayor descubrimiento hasta la fecha. Yo recuerdo la primera vez que cociné con fuego y es algo que no se me olvidará en la vida. Es una sensación de plenitud, es una sensación brutal, es una sensación que te embriaga y eso no tiene precio, hoy en día eso no tiene precio.
como si de un juego de mesa se tratara, vamos colocando los palos formando un cuadrado para conseguir un pequeño refugio para el fuego. Me gusta empezar los fuegos con madera de pino. Es una madera que arde muy bien, proporcionándonos en muy pocos minutos un fuego estable para añadir la madera con la que cocinaremos. Un fuego siempre relevante. Nos proporcionará calor, confort y, por supuesto, un sabor único y natural para los ingredientes que se cocinan sobre él. Cocinar con fuego, sin ningún tipo de dudas, es parte de un ritual. Un ritual que ya empieza en el momento vamos a recoger la madera para hacer ese fuego. Luego ese calor, ese olor a la leña, es algo que yo personalmente me embriaga. ¿Y qué decir de cocinar fuera? Posiblemente sea uno de los mayores placeres que me brinda la vida. Los ingredientes que vamos a utilizar son muy básicos. Por un lado, vamos a utilizar codornices. Las codornices son aves que pertenecen a la familia de los faisanes. Un ave migratoria, la cual tiene una carne que destaca por su alto contenido en proteínas de alto valor biológico y aminoácidos esenciales. Otro de los ingredientes básicos que vamos a necesitar es la panceta curada de cerdo ibérico. Todo una joya gastronómica, la cual compartirá su sabor junto a un tomillo silvestre. Y no podía faltar un buen aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta negra recién molida. Básicamente, lo que vamos a hacer es coger la panceta ibérica y hacer unos rublos, donde dentro de ellos colocaremos un trozo de tomillo silvestre. Este aportará un sabor especial en el interior de las codornices, ya que con el calor del fuego se derretirá la grasa impregnando por el interior de la codorniz ese sabor que aportará el tomillo, junto con la panceta, que se sumará a la carne de la codorniz, la cual con ese toque de fuego y humo se cocinará lentamente, no perdiendo nada de su jugo y aportando unos sabores que nos deleitarán a la hora de degustarla. Y llegó el momento de la pimienta negra recién molida. Es ya una costumbre que me persigue día a día en mi cocina. Me encanta ese toque de pimienta negra en los platos. La cocina está ligada a las emociones, a los recuerdos y a la familia. Pero sin duda se relaciona con la alquimia, ya que con su mediación se transforman los alimentos, las moléculas y la química. Pero también es alquimia porque se pulen las emociones, se convierten en algo precioso, como quien talla el jade o encuentra la piedra filosofal. Cocinar es un acto de amor incondicional. Cocinar para los otros es un acto tan simple como necesario. Nada más nacer, alguien nos alimenta. Es una comunión que hermana los sentidos, la salud, el placer, la satisfacción y el amor. El escritor británico John Anthony Bress decía que una comida bien equilibrada es como un poema al desarrollo de la vida. Y aquí estamos,
dándoles amor a estas codornices que van a deleitarnos esta noche. Una parte importante es el bridado de las codornices. La técnica de bridado consiste en usar una cuerda para amarrar trozos de carne, o aves en nuestro caso, antes de llevarlo al proceso de cocción. Por un lado, esta técnica permite que la pieza conserve su forma y firmeza, a que se cocine parejo, y en el caso de que tenga un relleno, nos ayudará a mantenerlo sin que se salga. Pero en nuestro caso, nos ayudará a cocinar las codornices, ya que usaremos el bridado para ir girándolas y que el fuego las cocine por todos los lados. Muchas veces cuando cocino con fuego, me transporto a otra dimensión, a otro momento, porque creo que es algo místico, algo visceral, algo que llevamos dentro y sin ninguna duda lo extrapolamos de una manera muy natural. Vamos a utilizar un ingrediente más, o por lo menos a mí me gusta denominarlo ingrediente. Y es la madera con la que vamos a cocinar las codornices al hilo. Utilizaremos madera de roble, una madera que es inconfundible por su aroma a la hora de cocinar con ella. Sin ninguna duda, muchos tipos de madera son fácilmente reconocibles al entrar en combustión, y esta, la de roble, es una de ellas. Aportará a nuestras codornices un punto de aroma y sabor inconfundibles, por eso la considero un ingrediente más. Que comience el baile. Los hilos de los cuales cuelgan las codornices hacen que éstas bailen sobre el fuego. Verdaderamente es una escena fascinante. Cocinar unas codornices colgadas, envueltas en esa llama que las va cocinando y les va dando calor, ese aroma que le aporta la madera, eso no lo podríamos hacer si no fuera así, a través del fuego, a través del aroma de la madera. Eso le aporta a esas codornices un toque extremadamente especial. La técnica del hilo es una técnica de cocción que no tiene muchos secretos. Solamente se trata de cuidar del fuego y tener la suficiente paciencia como para esperar que, en este caso, las codornices colgadas alcancen la temperatura en su interior para poder degustar un manjar. Cocinar con fuego al final despierta una serie de sentimientos que te transportan y te hacen sentir un poco más libre. Por supuesto, podremos utilizar esta misma técnica de cocción para cocinar de la misma manera verduras, frutas, pescados y alguna pieza más grande de carne como pudiera ser un lomo alto de ternera.
Cocinar con fuego tiene esa parte romántica, esa parte que a veces nos quedamos mirando como hipnotizados, ese fuego crecer. Es algo especialmente bonito y especialmente romántico, yo creo. Más o menos nos llevará cocinar las codornices una hora. Desde luego que el tiempo dependerá de varias variables. La más importante será la potencia de nuestro fuego, el cual os aconsejo que no sea muy alto ni muy intenso, ya que lo que queremos es que el calor penetre poco a poco en el interior, logrando la cocción perfecta. No es una técnica para tener prisa, es una técnica para disfrutar. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando cocinamos con esta técnica es que los alimentos debemos de ir dándole vueltas, colgándolos de distintas de sus partes para que se cocinen por igual. En este caso, las codornices las hemos bridado con hilo de cocina para conseguir que esta acción sea mucho más fácil de realizar. También podríamos utilizar alambre para realizar el bridado de los alimentos según su peso. Ya las tenemos listas. Ahora es el momento de abrir un buen vino y disfrutar del trabajo. Cocinar con fuego tendría que ser algo que no se perdiera, algo que perdurara en el tiempo.